Y estoy aquí con la doctora Guillermina Mejía, que como ustedes saben, siempre tiene, nos tiene temas sugerentes. Y ahora, las emociones básicas. ¿Y cuáles son las emociones básicas del ser humano y para qué sirven sobre todo? ¿Cómo estás, Guillermina? Me da mucho gusto verte. Ay, igualmente, qué gusto. Y además es un tema que me encanta porque finalmente yo, en la mañana yo pensaba, ¿cómo iniciaré? Decía yo, en épocas de turbulencia, ay, pero me pareció demasiado dramático. Entonces, en cualquier época. Ajá. Hay muchas emociones básicas en el ser humano, pero me voy a concentrar en 5. A ver. Y yo les digo, si quieren ser felices, concentrémonos en usar de manera correcta para lo que sirven estas 5 emociones básicas. Y entonces es, ¿para qué sirve la alegría? Si tuviéramos aquí más tiempo y fuera un tallercito, pues se los preguntaría, pero en aras del tiempo, la alegría es para compartir. Entonces quiero que se imaginen un momento lindo de la vida donde están muy contentos, muy alegres. ¿Qué hay que hacer? Salir con los amigos, con la familia, con los cuates, con todo el mundo y decir, mira, me pasó esto, que estoy súper alegre, súper contento por lo que sucedió. Pero luego sucede que estoy muy contento y mejor me quedo en mi recámara y no le digo a nadie para que no vayan a pensar que soy un presumido, y para eso no sirve. Entonces, la alegría es para compartir. ¿Para qué sirve la tristeza? La tristeza, al contrario, es una emoción que va hacia adentro del ser humano y sirve para reflexionar. Es base fundamental del crecimiento personal. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué decisiones no tomé? ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Para qué me sirve? ¿Qué debo cambiar? Pero entonces voy dentro de mí. ¿Y qué sucede? Bueno, yo le digo a algunas de mis pacientes, ¿para qué sirve la tristeza? Me dicen, ay, para llorar y para lastimar. Y ¿para aprender? No, es para aprender, porque va hacia adentro. Otra emoción muy, muy importante es el miedo. El miedo es el que a veces nos paraliza. El miedo es el que no nos permite avanzar en función de decir, bueno, pues es que qué tal que, y ahí me quedé. El miedo sirve para 2 funciones. Uno, para enfrentar. Es cómo voy a enfrentar el miedo al pánico escénico, por ejemplo. Tengo que dar una conferencia y no sé cómo hacer. Pues lo único es enfrentándolo. Me pongo, doy la conferencia y a ver cómo sale. Y el otro es para advertirme. Si veo un incendio, si veo cualquier cosa, bueno, pues... Es un principio de supervivencia. Por supuesto. Pero además es muy importante. El miedo tiene tantas máscaras, porque es una emoción tan fuerte, que tiene 3 máscaras. La máscara del control. Todos aquellos que son controladores con la pena tienen miedo. La máscara de la desconfianza. No es que no lo hago porque no vaya a ser, ahí estamos también. Y esta máscara el control con la desconfianza y el perfeccionismo, pues son los ingredientes del miedo. Así que si alguien de nuestro público se identifica con cualquiera de esas 3, pues lo que tiene es miedo y tiene que regresar a revisar dónde está ese miedo. Otra fundamental es el enojo. Mucha gente le huye al enojo. Y el enojo es una extraordinaria emoción humana que nos permite crecer. Pero la función del enojo es ajustar, es decir, hacerme justicia. Cuando yo me enojo es porque sucedió algo que yo considero injusto. ¿Qué hago? En primer lugar, identifico que me enojó. No es tan fácil. Segundo, ¿quién me enojó? Y tercero, hago justicia. Oye, fíjate, Pedro, que no me encantó la manera como me dijiste, pero no a gritos, porque entonces ya no sirve para nada el enojo. Entonces, el enojo es para hacerme justicia, pero en este tono de tolerancia. Y la última, el amor. Cuando les pregunto a mis pacientes, ¿para qué sirve el amor? Ay, para abrazarte y besarte y decir cuánto quieres y compartir. No, el amor es crecimiento. Si yo quiero a un hijo, le tengo que poner límites y reglas claras para que pueda crecer de manera adecuada. Que significa que el amor no necesariamente es el beso y el apapacho, sino es promover acciones que me permitan ayudar al otro a crecer. Y hablamos en el amor de relación de pareja, hablamos en el amor de la actividad profesional, en todos los sentidos. Entonces, si nosotros sabemos utilizar estas 5 emociones básicas para lo que sirven, podemos aspirar a la felicidad. Que sería un objetivo a perseguir. Que está implícito. Está implícito. Está implícito. Porque yo les digo que es como un pequeño registro electrocardiográfico, la felicidad. Lo ponemos en 24 horas y se me atravesó el taxista y me enojo, pero lo ajusto y después llego al trabajo y me encontré con algo muy lindo y entonces voy hacia arriba. Claro, cuando ya estas espigas van hacia arriba y hacia abajo, ya tenemos un problema grave que se llama bipolaridad. O sea que la felicidad es un destino o un camino. Es el camino de todos los días. De todos los días. Y es una libre opción, ¿no? Por supuesto. Puedes optar
puedes escoger ser feliz o no. No, y tenemos todas las justificaciones, ¿no? Las justificaciones de es que soy enojón porque todo mundo me hace, entonces me salgo de mí para poder hacer o echarle la culpa a alguien más. Y en este tema meteríamos la madurez. Madurez grado 1, todos los de allá afuera tienen la culpa de lo que a mí me pasa. Madurez grado 2, me hago cargo de lo que estoy reconociendo y reconozco lo que el otro me dice. Madurez grado 3, todo lo que el otro me dice y lo que yo reconozco impacta en todo mi entorno. ¿Sí? Entonces, pues, si yo me enojo, no nada más impacta en mí, en mis hijos, en mi trabajo, sino también en cómo llego con el vecino y en cómo, y eso se va haciendo como una pequeña onda expansiva. O sea, la felicidad es una responsabilidad personal. Por supuesto. ¿Verdad? Por cada quien es dueño de su felicidad y opta por ella en función de trabajar hacia ella. Exacto. Y no depende de nadie más. Por supuesto. Margarita, es un placer, como siempre. Guillermina, es un placer, como siempre. Guillermina Mejía, el platicar contigo y el reflexionar sobre este tema. Me preguntaba yo si estos principios que acabas de proponernos también habitan en animales no racionales, como nos llamamos nosotros, sino si un perro puede llegar a tener estos mismos sentimientos con un grado tal vez menor de sofisticación, pero finalmente sentimientos. Lo que hace la diferencia es la conciencia, porque también el perro se enoja y el perro está contento y te mueve la cola y está feliz, pero la conciencia es lo que nos hace la enorme diferencia, porque al minuto, al segundo que el perro ya te fuiste, pues ya deja de mover la cola. Eso me remite a un amigo que dice, a ver, mira, mete a un amigo querido a la cajuela junto con tu perro, déjalos media hora encerrados y ábreles a ver quién de los dos te mueve la cola. No, pues sí.